19 de abril, miércoles de la semana segunda de Pascua. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Durante 40 años aquella generación me asqueó y dije: es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Te vio el mar, oh Dios, mientras guiabas a tu pueblo por las aguas caudalosas. Aleluya. Te vio el mar, oh Dios, mientras guiabas a tu pueblo por las aguas caudalosas. Aleluya. Alzo mi voz a Dios gritando, alzo mi voz a Dios para que me oiga. En mi angustia te busco, Señor mío, de noche extiendo las manos sin descanso, y mi alma rehúsa el consuelo. Cuando me acuerdo de Dios gimo y meditando me siento desfallecer. Sujetas los párpados de mis ojos y la agitación no me deja hablar. Repaso los días antiguos, recuerdo los años remotos. De noche lo pienso en mis adentros y meditándolo me pregunto: ¿es que el Señor nos rechaza para siempre y ya no volverá a favorecernos? Se ha agotado ya su misericordia, se ha terminado para siempre su promesa. ¿Es que Dios se ha olvidado de su bondad, o la cólera cierra sus entrañas? Y me digo: qué pena la mía, se ha cambiado la diestra del Altísimo. Recuerdo las proezas del Señor, sí recuerdo tus antiguos portentos. Medito todas tus obras y
y considero tus hazañas. Dios mío, tus caminos son santos, que Dios es grande como nuestro Dios. Oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos. Con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vio el mar, oh Dios, te vio el mar y tembló, las olas se estremecieron, las nubes descargaban sus aguas, retumbaban los nubarrones, tus saetas zizagueaban. Rodaba el estruendo del trueno, los relámpagos deslumbraban el orbe, la tierra retembló estremecida. Tú te abriste camino por las aguas, tumbado por las aguas caudalosas, y no quedaba rastro de tus huellas. Mientras guiabas a tu pueblo como a un rebaño, por la mano de Moisés y de Aarón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te vio el mar, oh Dios, mientras guiabas a tu pueblo por las aguas caudalosas. Aleluya. Te vio el mar, oh Dios, mientras guiabas a tu pueblo por las aguas caudalosas. Aleluya. El Señor da la muerte y la vida. Aleluya. El Señor da la muerte y la vida. Aleluya. Mi corazón se regocija por el Señor. Mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. No hay santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios. No multipliquéis discursos altivos, no echéis por la boca arrogancias, porque el Señor es un Dios que sabe, Él es quien pesa las acciones. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da luz siete hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Pues del Señor son los pilares de la tierra y sobre ellos afianzó el orbe. Él guarda los pasos de sus amigos mientras los malvados perecen en las tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor desbarata a sus contrarios, el Altísimo truena desde el cielo. El Señor juzga hasta el confín de la tierra. Él da fuerza a su rey, exalta el poder de su ungido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor da la muerte y la vida. Aleluya. El Señor da la muerte y la vida. Aleluya.
Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Aleluya. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Aleluya. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Delante de él avanza el fuego, abrasando en torno a los enemigos. Sus relámpagos deslumbran el orbe, y viéndolos la tierra se estremece. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas se sonrojan, los que ponen su orgullo en los ídolos, ante él se postran todos los dioses. Lo oye Sion y se alegra, se regocijan las ciudades de Judá, por tu sentencia, Señor. Porque tú eres Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebra su santo nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Aleluya. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Aleluya. De la epístola de San Pablo a los Romanos. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Pues sabemos que Dios, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre, y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, oí como el Señor me decía: al ángel de la iglesia de Pérgamo escribe así: esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos. Sé dónde habitas, donde Satanás tiene su trono. A pesar de eso, te mantienes conmigo y no renegaste de mi fe ni siquiera cuando Antipas, mi testigo, mi fiel, lo mataron en vuestra ciudad, morada de Satanás. Tengo, sin embargo, algo en contra tuya. Tienes ahí algunos que profesan la doctrina de Balaán, al que enseñó a Balac a tentar a los israelitas, incitándolos a participar en banquetes idolátricos y a fornicar. Además, otra cosa, también tú tienes algunos que profesan la doctrina de los nicolaitas.
A ver si te arrepientes, que si no, iré enseguida y los combatiré con la espada de mi boca. Quien tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré maná escondido y le daré también un guijarro blanco. El guijarro lleva escrito un nombre nuevo que solo sabe el que lo recibe. Al ángel de la iglesia de Tiatira escribe así. Esto dice el Hijo de Dios, el de ojos llameantes y pies como bronce. Conozco tus obras, tu amor, fe, dedicación y aguante, y últimamente tu actividad es mayor que al principio. Pero tengo en contra tuya que toleras a esa Jezabel, la mujer que dice poseer el don de profecía y que extravía a mis siervos con su enseñanza, incitándolos a la fornicación y a participar en banquetes idolátricos. Le di tiempo para arrepentirse, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Mira, la voy a postrar en cama y a sus amantes los voy a poner en grave aprieto, si no se arrepienten de su conducta. A los hijos que tuvo les daré muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escruta corazones y mentes y que os voy a pagar a cada uno conforme a sus obras. Ahora me dirijo a vosotros, los demás de Tiatira, que no profesáis esa doctrina ni habéis experimentado lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. No os impongo ninguna otra carga, basta que mantengáis lo que tenéis hasta que yo llegue. Al que salga vencedor, cumpliendo hasta el final mis obras, le daré autoridad sobre las naciones, la misma que yo tengo de mi padre. Las regirá con cetro de hierro y las hará pedazos como a jarros de loza. Le daré también el lucero de la mañana. Quien tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto dice el Hijo de Dios, el de ojos llameantes. Yo soy el que escruta corazones y mentes. Y os voy a pagar a cada uno conforme a sus obras, aleluya. Mira, llego enseguida y traigo conmigo mi salario. Y os voy a pagar a cada uno conforme a sus obras, aleluya. De los sermones de San León Magno Papa. Es indudable, queridos hermanos, que la naturaleza humana fue asumida tan íntimamente por el Hijo de Dios, que no solo en Él, que es el primogénito de toda criatura, sino también en todos sus santos, no hay más que un solo Cristo. Pues del mismo modo que la cabeza no puede separarse de los miembros, tampoco los miembros de la cabeza. Aunque no es propio de esta vida, sino de la eterna, el que Dios lo sea todo en todos, no por ello deja de ser ya ahora el Señor huésped inseparable de su templo, que es la Iglesia. De acuerdo con lo que él mismo prometió al decir, «Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Por ello, todo cuanto el Hijo de Dios hizo y enseñó para la reconciliación del mundo, no solo podemos conocerlo por la historia de los acontecimientos pasados, sino también sentirlo en la eficacia de las obras presentes. Por obra del Espíritu Santo nació él de una virgen, y por obra del mismo Espíritu Santo fecunda también su Iglesia pura, a fin de que a través del bautismo dé a luz a una multitud innumerable de hijos de Dios, de quienes está escrito: Estos no han nacido de sangre ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Él es aquel vástago en quien fue bendecida la descendencia de Abraham y por quien la adopción filial se extendió a todos los pueblos, llegando por ello Abraham a ser el padre de todos los hijos nacidos, no de la carne, sino de la fe en la promesa. Él es también quien, sin excluir a ningún pueblo, ha reunido en una sola grey las santas ovejas de todas las naciones que hay bajo el cielo, realizando cada día lo que prometió cuando dijo: «Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor». Porque si bien fue a Pedro a quien dijo principalmente: «Apacienta mis ovejas», solo el Señor es quien controla el cuidado de todos los pastores y alimenta a los que acuden a la roca de su iglesia con tan abundantes y regados pastos, que son innumerables las ovejas que, fortalecidas con la suculencia de su amor, no dudan en morir por el nombre del pastor, como el buen pastor se dignó ofrecer su vida por sus ovejas. Es él también aquel en cuya pasión participa no solo la gloriosa fortaleza de los mártires, sino también la fe de todos los que renacen en el bautismo. Por este motivo, la Pascua del Señor se celebra legítimamente con ácimo de sinceridad y de verdad, si, desechado el fermento de la antigua malicia, la nueva criatura se embriaga y nutre del mismo Señor,
porque la participación del cuerpo y de la sangre de Cristo no hace otra cosa sino convertirnos en lo que recibimos, y seamos portadores en nuestro espíritu y en nuestra carne de aquel en quien y con quien hemos sido muertos, sepultados y resucitados. De los sermones de San León Magno Papa. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y las mías me conocen, aleluya. Yo mismo en persona buscaré mis ovejas siguiendo su rastro, las sacaré de entre los pueblos y las apacentaré. Conozco a mis ovejas y las mías me conocen, aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Bien, pues en este Evangelio, donde se resalta que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que crean en él. Entre ellos estamos también nosotros, ¿no? Nos incluimos en los que creemos en Jesucristo. En este Jesucristo que, por amor al mundo, Dios ha entregado lo que más ama, que es su Hijo único. Y lo ha enviado, pues, a cambio de nada, ¿no? No es que ha esperado de nosotros una respuesta de amor, de fe, y como que nos ha amado por adelantado, ¿no? De manera que en los que crean en él, dice el Evangelio, tienen vida y vida eterna. Y los que no creen en el Hijo, pues están condenados a vivir en sus propias tinieblas. Pues esto es lo que el Señor nos resalta en esta perícopa, en este trozo del Evangelio, en este diálogo que Jesucristo tiene con Nicodemo, ¿no? Por eso todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz. Está condenado a vivir en tinieblas, a mirarse a sí mismo, a ser él el lo que diga lo que está bien y lo que está mal. Y el que así obra, dice el Génesis, tiene una factura, que es la muerte. Dios no condena nunca. Él no ha venido a juzgar. Él ha venido a salvar. ¿De qué? Pues de no creernos nosotros los que estamos llamados a juzgar, sino a dejarnos invadir por este amor de Dios, que es el que lo cree, tiene vida y vida eterna, es decir, una vida que no se acaba, una cosa eterna, una vida que no se acaba, una vida que es más fuerte que la muerte, por lo tanto, y que puede amar a Dios cuando lo entiende y cuando no, y puede amar al otro cuando le gusta o no. Esto es la vida eterna. Escucha, ama a Dios, ama al otro y tendrás vida eterna. Pues todo el que cree en él tiene esta vida eterna.
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Aleluya. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo haya predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Aleluya. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Aleluya. Nos dirigimos a Dios que hizo ver a Jesús resucitado, a los apóstoles, y digámosle suplicantes: ilumínanos, Señor, con la claridad de Cristo. Dios Padre de los astros, te aclamamos con acción de gracias en esta mañana, porque nos has llamado a entrar en tu luz maravillosa y te has compadecido de nosotros. Haz, Señor, que la fuerza del Espíritu Santo nos purifique y nos fortalezca, para que trabajemos por hacer más humana la vida de los hombres. Haz que nos entreguemos de tal modo al servicio de nuestros hermanos que logremos hacer de la familia humana una ofrenda agradable a tus ojos. Llénanos desde el principio de este nuevo día de tu misericordia, para que en toda nuestra jornada encontremos nuestro gozo en alabarte. Te pedimos también, Señor, por toda la Iglesia y por la paz en la tierra, especialmente en Ucrania. Terminemos nuestra oración diciendo juntos las palabras del Señor, pidiendo al Padre que nos libre de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Al revivir nuevamente este año el misterio pascual, en el que la humanidad recobra la dignidad perdida y adquiere a la esperanza de la resurrección futura, te pedimos, Señor, que el misterio celebrado en la fe
se actualice siempre en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Buen día a todos. Que el Señor nos conceda creer en que Dios nos ama y nos quiere hasta el punto de haber dado la vida por nosotros. Buen día a todos y en el nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. ¿Y cómo es que la madre del Señor viene a mí? Viene a mí porque apenas he sentido tu voz. Algo se ha movido dentro de mí. El niño ha exultado de gozo. María, bendita María, tú has creído a la palabra del Señor. ¿Y cómo es que la madre del Señor viene a mí? Viene a mí.